Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allí el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podía ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: el Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, sus discípulos, terminada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Y cuando ya estaban fuera de la nave, enseguida le reconocieron. Y recorriendo toda aquella comarca, comenzaron a llevarle en camillas, a donde oían que él estaba, a cuantos se encontraban enfermos. Y por dondequiera que entraba, pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados.